Sistema Quintanarroense de Comunicación Social para todo el estado de Quintana Roo. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Canadá que perdió contra Puerto Rico en la fase de grupos 90-86. Vamos a ver si aprendieron de esa lección. Balón para Anthony Robinson. Penetra, falla Anthony, pero ahí estaba Mariel Sayoc. Ha iniciado mejor Estados Unidos, el gran favorito. Aquí el balón es para Tyler. ¡Qué canasta hace Tyler Velotwin! El marcador 6-0, 8-5 por... que buscará a Canadá a toda costa hacer más la ventaja y lo consigue con dos puntos más del número 7 precisamente. Su segundo disparo de Miguel Cartagena, errado, es el líder anotador de este torneo, el 5 de Puerto Rico. Aquí se eleva y encesta Patrick Rivers. En el tiros, vaya que ese es un problema que tiene Puerto Rico. Canadá salió con todo, no está dejando a Puerto Rico pensar y ahí está pagando los errores, estar abajo 10-0. Aquí va a entrar a la duela en unos instantes. A Puerto Rico en la jornada número 2, perdió Canadá 90-86. Aquí encestó el primero Kevin Sabo. 11-0 el marcador, 5-28 por jugar. También les damos el número para que nos manden sus mensajes, 99-80. Pero bien Robinson, hizo la esférica, la recuperó Matthew McComber con el triple en cesta, Matthew McComber. Y han sido Abigail 15 puntos sin respuesta. En el tercer boleto y hasta el momento lo están consiguiendo. Puerto Rico no encuentra por dónde. Una parte importante ha sido que Canadá salió proponiendo el partido. Ahorita se marca precisamente una falta. Esto será en cuestión de segundos cuando se marque. Será el balón para el equipo de Canadá. Nuestro compañero Marte Rebollar, que también le cubre la sección y el básquetbol. Ahí está, un saludo para nuestro compañero Marte, que sigue al 100% el básquetbol. Lo hemos visto por acá en la duela del Poliforum. Un saludote, compañero, que siguen al 100% el deporte y en esta ocasión todos juntos. Esto que va al primer cuarto con 3:45 por jugar, se habla de que no están concentrados. Vemos a Canadá que consigue dos puntos más, 17 la ventaja. ¿O qué hacemos, mejor dicho, eh? Entró Eduardo McCormack por parte de Puerto Rico. Aquí se va a quedar solo y en cesta ahora sí. Muy bien. Bueno, la diferencia la hemos visto con Argentina, que han hecho un juego ágil y que hasta el momento le permite tener la ventaja de 17 ya 20-2 con este triple que... donde pierden el tiempo en el reloj para hacer la anotación. Aquí viene Manuel Cruz, no tomó el tiro Manolito Cruz, ¿eh? Ahora penetra, falta sobre él, pero debió tomar el disparo primero, debió hacerlo, no lo hizo, se quedó ahí. Ante la sorpresa de muchos, Abigail, porque ya había ganado Puerto Rico a Canadá, ya le había ganado en la jornada número 2, le explicaba, 90-86, gran partido de los puertorriqueños. Y prácticamente se esperaba, estábamos con el entendido, ahí vemos a William Cruz, el número 15, que Puerto Rico no iba a tener problema para ganar. Por encuentro, simplemente ha pasado de noche en el primer cuarto y del otro lado Christopher Matthew McComber en cesta, el triple Abigail 23 a... trae a favor y por poco le roban el balón precisamente a los puertorriqueños. Se marca una falta al quedarte 1:56 de juego en ese primer cuarto. Recuerde que estamos en el partido por la pelea del último boleto al mundial. Boleto. Sí. Aquí viene el señor Giancarlo Vázquez, número 6, el zurdo. Encesta el primero, 23-5 el marcador. Va a venir con su segundo intento ya Carlos Vázquez. Aquí falló, rebote para quién. Para Mariel Sayoc. Busca a
Mal con Joseph Duvivier, ya cruzó media duela. Buen balón para Mariel, la tocó el aro, no prefiere esperar. Con Christopher Evi, aquí viene Duvivier. Buen balón para Patrick, sí, foul ofensivo, sí. Alza las manos, por lo general cuando un jugador alza las manos como diciendo ¿qué hice? Aguanta la pelota, Manuel va hasta el otro lado. Prefiere esperar Giancarlo Vázquez, ahora viene para adentro. Giancarlo hizo la jugada perfecta, Giancarlo encontró el huequito. Hacia su derecha, se metió por la izquierda de Giancarlo. Y aquí falta, sí, de Giancarlo. Se resbaló, pero cometió la falta, sí. 23-7, Abigail, ya se nos fue el primer periodo de este partido, ¿eh? Me voy muy molesto. Un juego ágil, un juego dinámico, que es lo que Canadá está mostrando en la duela y que les ha servido para ir al frente 23-7. Y aquí la falta sobre Patrick Stips. Vamos a ver a quién se la marcaron, si fue el número 14, Alexander Morales, no, se la marcaron al número. Va a ingresar a la duela en unos instantes. Va a ser Vélez por parte de Puerto Rico. No ha tenido mucho movimiento, en cuanto a lo que es minutos en duela. Ahorita les voy a decir sus numeritos. Aquí están los dos. Sí, ha jugado bien el torneo ayer. Sucumbió al final con Argentina, una Argentina de mayor compacto. Aquí viene el triple. Se quedó corto, falta y la balta fue abajo sobre Jairo. Ahí está. Son dos tiros de castigo porque Jairo iba a buscar la pelota. No. Aquí viene Jairo. Jairo, déjame decirles, ha jugado un total de... Con este va a ser su octavo minuto. Les decía que no había visto nada de acción. Y ya falló el primer tiro. Y viene con su segundo. Prepara, punta, fuego. Pam, falló los dos. El rebote es para Kevin Sabo. Buscan hasta el otro lado. Aquí está Tyler Bellor Green. Buena finta Patrick Stips con el triple. Se va a quedar corto, pero ahí estaba Sayo con el rebote ofensivo. No le hicieron la cortina de blanco.